Un chaval que entró en una droguería a trabajar de nuevo, ¿eh? Llegó para allá y fue a ver al jefe de la droguería y dice: buenos días, venía por lo del anuncio de trabajo. Dice el tío: perfecto, me vienes muy bien porque tengo que ir a hacer unos recados ahora mismo. Te explico cómo funciona la tienda y te quedas aquí ya despachando, ¿eh? Dice: mira, aquí en esta tienda tenemos una técnica de marketing que consiste en el producto estrella del día. Todo el que entre en la tienda se lo tiene que llevar, o tienes que intentar que se lo lleve. Por ejemplo, le oye un limpiacristales que se llama Cristasol. Y en esto abres la puerta y entra un cliente y el droguero le dice al chaval: fíjate cómo lo hago yo, ¿eh? Dice: buenos días, el cliente. Buenos días, quería una lata de pintura blanca. Dice el perfecto. El droguero saca ahí la lata de pintura y un bote Cristasol. Dice: no, no, yo solo pedí una lata de pintura. Dice: ya, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compro lata de pintura es porque va a pintar, ¿no? Dice: tome, pues claro. Dice: pues ya sabe que al pintar se manchan los cristales de la casa, y qué mejor producto para limpiar los cristales que Cristasol, que además es el producto estrella del día y está a mitad de precio. Dice el cliente: hombre, pues vale. Y se va el cliente muy contento y el droguero le dice al chaval: ¿qué? ¿Viste cómo se fue ahí? Dice el tío: sí, sin problema, ya, pues marcha cuando quieras, que ya me quedo yo. Aunque suena, vuelve a abrirse la puerta y entra una mujer y dice: buenos días, quería un paquete de compresas. Dice el chaval: perfecto. Saca ahí el paquete de compresas y el bote Cristasol. Y la tía: no, no, si yo solo pedí un paquete de compresas. Dice el hombre: ya, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compra las compresas porque tiene usted la regla, ¿no? Dice: ya, hombre, pues claro. Dice: pues ya que no vas a poder follar en todo el fin de semana, por lo menos limpia los cristales.